Pero bien, queridos hermanos, hay veces de que nosotros pensamos de que Jesús nunca tuvo problemas. Y si tuvo más problemas que nosotros todavía. Imagínense que Jesús era Dios. Era Dios y hombre. Era el dueño del mundo. Era el que venía a salvar a su pueblo del pecado, como lo dice el mismo Evangelio. Pero Jesús, cuando viene al pueblo de Israel, se encuentra con una incredulidad terrible. ¿Por qué razón? Porque no creen en él. Jesús trata la manera de demostrarles de que es el Hijo del Hombre, que es el Hijo de Dios, con sus prodigios, con sus milagros, con sus sanaciones, con sus predicaciones. Y todavía la gente no cree en Jesús. Es bien complicado cuando en realidad Jesús tiene que enfrentarse a una generación incrédula. E incluso dice la palabra de Dios que en un momento determinado Jesús tuvo que llorar por Jerusalén. Y lloró cuando la contempló y comenzó a entrar en aquella actitud de lamentaciones en la cual estaba reclamándole a Israel: ¡ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tises te hubieran hecho los milagros, ya hace tiempo se hubieran convertido. Jesús reclama de que el corazón del pueblo de Israel, al cual está destinado para salvar, es el primero en el cual verdaderamente le ha cerrado el corazón a Dios, y principalmente al Hijo de Dios, que ha tomado carne de nuestra propia humanidad. Ahora bien, esta realidad es lo que realmente nosotros enfrentamos en nuestra vida ordinaria. El Padre siempre predica, el Padre siempre trata la manera de orientarnos, pero no entiende. Nunca quedamos bien con nadie, ¿sí o no? Aquel padre no hacía una cosa, este viene a regañarnos mucho, ¿verdad? Es la realidad que se vive. No estamos bien todo el tiempo. Ah, no, yo mejor me voy, ¿verdad? Porque aquí no quedo ni soy de este grupo, ¿verdad? Entonces comienzan a ver ese tipo de cosas. Por eso hay veces que la gente me dice a mí: padre, usted no sabe con qué gente se está metiendo. Sí, yo ya sé con qué gente me estoy metiendo. Con gente que de un momento a otro me va a meter el cuchillo en la espalda. Pero para eso he venido, para convertir a esos que andan con malas intenciones, si es posible. Pero no, yo sé de que ustedes son una gente buena, una gente que tiene buena intención. Pero lo que hace falta es de que ustedes sepan abrirle el corazón a Dios, que tengan fe en Dios, que puedan entregarle la vida entera a Dios. Porque cuando ustedes comienzan a entregarle la vida entera a Dios, comienzan a experimentar las bendiciones que Dios ha querido dárselas por mucho tiempo y que ustedes se han tardado mucho en poder creer en Él. Jesús tuvo esa realidad, tuvo que enfrentarse a esa generación incrédula y que de una u otra manera comienza a enfrentarse hacia su apocada fe. Y esta situación es grave, porque en realidad dice la palabra de Dios de que Jesús venía hacia las ovejas descarriadas de Israel. Y las ovejas descarriadas de Israel eran el pueblo de Israel. O sea, quiere decir de que realmente Jesús venía por Israel, venía por el pueblo elegido, venía a entregar su vida por el pueblo elegido, y lo único que hace es de que realmente lo asesinan, lo martirizan y lo clavan en una cruz. Jesús trata la manera de predicarles y no todos le entienden, a pesar de que habla de una manera tan simple y sencilla. Pero no todos asimilan su palabra, no todos reciben su amor, no todos quieren recibirlo en su casa, no todos creen en ellos. Y los que creen en ellos son aquellos que no han sido destinados para la salvación, que son los extranjeros. Porque en realidad, queridos hermanos, en este caso, la condición de Israel era de que ellos esperaban
a un Mesías, pero a un Mesías no como Jesús, porque Jesús, sinceramente, a él lo ven como alguien que es un profeta que por ahí salió y comenzó a predicar por todos lados, pero cuando comenzó a hacer milagros, cuando comenzó a predicar bonito, cuando comenzó a ganar ese tipo de fama que la gente lo aprobaba y que lo recibió como si era el Mesías de Dios en la entrada a Jerusalén, como Hosanna en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo que pasa es de que Israel esperaba un Mesías diferente a Jesús. Jesús viene y se mezcla con los pecadores. Y los fariseos pensaban de que el Mesías que vendría iba a ser alguien que iba a estar a favor de ellos, que iba a estar en su propio pecado. Jesús viene y no se mete con esa realidad, sino que viene a denunciar lo malo que están haciendo. Y por esa razón trata de siempre confrontar su pecado y comienza a enfrentar su realidad. Así como yo, hermanos, vengo acá y como nadie les dijo las verdades, ahora se las estoy diciendo yo, ¿verdad? ¿Sí o no? Algunos se van hasta enojados conmigo y nunca ni me saludan por eso, aunque yo los estoy esperando allá siempre en la puerta mayor. ¿Sí? Así dijo una hermanita por ahí, dijo, ah, no, dijo el padre, cuando regaño también nos espera allá, dijo, en la puerta mayor. ¿Sí? Por si acaso alguien tiene algún reclamo, alguna acusación, algún insulto, pues allá estoy en la puerta mayor, hermanos. Esta realidad es la que realmente nosotros debemos de darnos cuenta, de que cuando viene alguien que te dice la verdad, cuando viene alguien que denuncia tu pecado, cuando viene alguien que realmente no quiere ser cómplice de tu situación de enfriamiento de fe, es alguien que quiere que te salves. No te enojes, es más, sé humilde y asimila de que realmente estás en el pecado. Ah, sí, es cierto, y el Padre, ¿cómo sabe de que estoy en esa situación, verdad? No me lo han contado, hermano, porque no me gustan los chismes. Lo que pasa es de que el sacerdote predica y ahí que se la ponga el que le quede, ¿verdad? O como dicen por ahí, que cada uno agarre su propia tajada. Y aunque no nos guste, y por esa razón tenemos que ser conscientes de que tenemos que caminar en la verdad. Jesús da a entender de que ya no puede hacer nada con este pueblo de Israel, porque dice, miren, yo les he hecho milagros, hermanos. Yo les he hecho predicaciones. Yo les he hecho tantas cosas y todavía no han creído en mí. Todavía, e incluso los mismos discípulos tienen la misma situación de incredulidad, que uno le va a decir a Jesús, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Y este es Felipe el que se mete con esos problemas y le dice a Jesús, pero Felipe, tanto tiempo conmigo y todavía no me conoces. Así es la realidad, tanto tiempo que se les predica la palabra de Dios, ¿cuándo va a llegar la conversión a sus vidas? Nosotros queremos ayudarle, pero no, ¿qué es lo que pasa? Mejor fácil, mejor nos vamos allá donde el brujo, ¿verdad? Allá no nos regaña, allá solo nos pasa, ¿cómo se llama, hermano? El baño del huevo es la cosa, ¿verdad? ¿Cuál es el baño del huevo? ¿Ya? La limpia, ¿ya ven? La limpia es, lo bañan con agua de siete quebradas, parece, ¿verdad, hermanos? No sé, la prueba del puro, espero que Dios me perdone si son esas las cosas, pero a mí me han contado, hermanos, a mí me han contado, lo que realmente nosotros podríamos enfrentar la vida y venir a la Eucaristía, donde tenemos el gran milagro que Dios nos puede purificar. No vamos a necesitar el huevo, vamos a necesitar el Espíritu Santo, vamos a necesitar la realidad de la bendición de Dios, vamos a necesitar de que ese demonio que esté en nuestro corazón, ese resentimiento, ese odio, pueda desecharse de nuestras vidas y que nosotros seamos verdaderamente imagen de Dios y visible ante los hermanos. Esta realidad es lo que Jesús da a entender. Yo ya no les entiendo, dice, se les pone música, no bailan, se les canta canciones tristes, no lloran. Entonces, ¿ustedes qué quieren? Viene Juan el Bautista y dicen que es un endemoniado porque no come. Viene el Hijo del Hombre, dice Jesús, y le dicen que es un comelón, un borracho,
que vive, está relacionándose con los pecadores. Jesús se metió en esos, en esas situaciones también, en la cual la gente lo criticó. Y ya no digamos un pobre curita como el padre Jaime, ¿verdad? Que se lo comen hasta vivo. Es lo de menos, hermanos. Así es que, como yo les decía una vez, ustedes critiquen, ustedes se háganme la vida imposible, yo me alegro, hermano, porque van a tener el primer santo aquí en la encarnación, ¿sí? Aunque ustedes no lo creen, así es, van a tener el santo, y por esa razón es de que sigan criticándome, sigan codiándome, pero sepan de que yo los amo, sepan de que con el poder de Dios yo los quiero, con el amor de Cristo. Una señora me decía una vez, ya hace tiempo no tengo la comunicación con ella, pero siempre me decía: Padre, yo lo amo como Cristo lo ama a usted. Qué bonito cuando alguien le dice así, ¿verdad? Qué hermoso. Pero esa es la realidad que debemos de vivir, que sean esas palabras que nos ayuden a sentirnos identificados con los demás, que nos dé ese ánimo que realmente nosotros tenemos apagado, esa realidad en la cual nosotros nos denuncian y todavía no reaccionamos. Comenzamos verdaderamente una realidad del Adviento en el cual también por medio del Adviento nos podemos preparar. Por esa razón, Jesús puede hacer las mismas palabras de ahora como del Evangelio como de ahora, porque hay veces de que nosotros tratamos de hacer las cosas, pero ustedes no aprovechan esas bendiciones. Estoy sentado todos los jueves, o en estos jueves no he estado porque he tenido estas celebraciones, pero estamos los jueves allá, sentados allá para confesar desde las 7 hasta las 9. Tres gatos que llegan a confesarse. Y los demás están santos, están en el cielo, ¿o qué? Yo estoy en la oficina. En la semana les digo cuántas llamadas tengo. Tengo como algunas 5 o 6 llamadas. Nadie me llama. Yo, Padre, le llamé, pero cuando yo le llamo no me contesta. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Busquen, dice Jesús, y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Llamen y les van a atender. Pero si no lo hacen, es de más que realmente estén lamentándose con sus situaciones, con sus problemas, con sus dificultades. Aquí el Señor le está llamando a usted a que venga. Venga al Santísimo cuando se sienta desolado, cuando se sienta mal. Venga aquí al Santísimo, hable con el Señor usted solo ahí. La iglesia está abierta desde las 8:30 hasta las 4:30 o más noche. Venga, ahí está la adoración al Santísimo. Venga, hable con el Señor. Aquí están las oraciones. Venga, está la Eucaristía todos los domingos. Venga, el Señor lo está esperando. Pero de usted depende de que realmente el Señor haga el milagro de sus vidas. Eso es lo que realmente debemos de darnos cuenta. Pero no nos quedemos con las críticas, con el problema, con la situación o el sufrimiento, porque Dios no va a llegar a su lugar. Él quiere que usted haga el esfuerzo, porque cuando haga el esfuerzo, Él se va a dar cuenta de que tiene ese deseo, de que realmente usted necesita de su poder y de su amor. Pero si usted no lo hace, es de más de que realmente usted se esfuerce verdaderamente, en este caso, el poder tener gracia tras gracia del Señor. Por eso, queridos hermanos, tenemos que pedirle al Señor de que realmente nos dé esa fortaleza de poder distinguir entre el bien y el mal, y cuál es lo bueno y cuál es lo malo. La misma realidad nos da a entender María. María trata la manera de tomar la mayor parte, que es verdaderamente dar a conocer en su Hijo la grandeza que ha sido la elegida de Dios, y que puede ante nosotros interceder por nosotros, y también además que puede interceder por nosotros, puede ayudarnos a consolarnos, a protegernos, a que nuestras familias estén en una armonía, que estén en una paz interior, que pueda vivirse una realidad de Dios en la familia, en la cual podamos vivir en amor y en respeto día tras día. Pero eso es lo que realmente necesitamos cada uno de nosotros, que realmente le abramos el corazón. Ya dejemos la crítica, ya dejemos si el hermano venía pintado o despintado, se bañó o no se bañó, se peinó o no se peinó, o si el padre anda enojado o no anda enojado. Usted viene por Cristo, usted viene por el Señor, usted viene porque realmente quiere irse lleno de acá,
porque el Señor lo va a llenar de bendición, de amor y de sabiduría para la semana que viene. Por eso, querido hermano, hoy en esta noche pidámosle a María, bajo la intercesión de nuestra Madre de Guadalupe, para que cada uno de nosotros sea capaz de poder sentir esa presencia de María en nosotros, para poder ser dóciles a las bondades de Dios en su Hijo. Ave María Purísima. Sí, claro, sí.